noches. Buenas noches. Si no contestamos. Sí, hombre. Si no contestas, de mala noche. Vamos a entregar esta noche los premios de interpretación. Los cabezones de oro. Un aplauso para José María y Javier. Estoy cansada de coser botones, firmar a la madre Superman. Buenas noches, estamos aquí para entregar el cabezón de oro. Si no me pillamos. Sí. Estos son dos y se caen del medio. ¿Y dónde está el medio? Sí, señor. Los nominados son a mejor película, Los Asesinados en Actual Actress. Y CSI llega. Los nominados a mejor actor son Valentín Sánchez por CSI y Antonio Mola por Los Asesinatos. Las nominadas y mejor actriz son Diego Mola por CSI y Josefa López por Los Asesinatos. ¡Yeah! Can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. Ha muerto la señorita Piturrina. Dice, porque iba a robar un bolso y la han pillado con las manos en la masa. Y yo no sé quién es el que la ha matado. Pero a lo mejor el amo del bolso. Voy a averiguar. Voy a averiguar ahora mismo. Es un material verde fosforito. Muy interesante. ¿Cuál es la prueba que le entregué a la Helen? Helen no está y yo no la voy a llamar, aquí no ha dejado nada. Pues a mí me dijo que en 2 horas estaría y es una prueba muy necesaria. Pues que como Helen está mentirosa, siempre está mintiendo. Pues mientras no me dé eso, un asesino anda suelto. Pues si quieres el teléfono, yo te lo doy y la llamas. ¿Yo? Llámela a la Helen, ni te hago ni te coña. Señores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Son invitados noches. Por mi jefe, pero bueno, no ha podido venir. Yo soy el mayordomo para servirle lo que necesite. El bueno. Café, los mantecados y todo. Una semana que tiene que estar aquí. Estupendo. Oiga, pero ¿me puede a mí traer un gin tonic? Sí, todo lo que ustedes quieran. No hace falta que usted me diga nada. Las pruebas hablarán por sí solas. Esto me duele a mí mal. Este caso lo voy yo a llevar personalmente. ¡Nos vamos a deliberar! Toma, María, ¿tú eres tuyo? ¿Vosotros podéis comentar las películas? No, porque tenemos que ver a nosotros también, ¿no? Bueno, pues... El cabezón de oro a la mejor actriz lo va a entregar Freddy. ¡Un aplauso! ¡Qué Freddy! No, él no se lo ha ganado. La ganadora en la primera entrega de los cabezones de oro a la mejor actriz es... ¡Para Nieves! Bueno, este premio se lo dedico al tío, al del tercero, al fontanero. Lo digo yo, siempre se dice en los Oscars. Este premio se lo dedico a mi hijo que está grabado. Imagínate.
Claro que me estaba viendo. A Freddy, a mi hija, a mi padre. Bueno, pues el cabezón de oro al mejor actor de esta noche es para el señor Valentín. Venga, vamos allá. Bueno, este premio es un premio para mí, porque yo la verdad que he trabajado mucho aquí, ¿sabes? Y la verdad que no me lo esperaba, vamos, que no me lo esperaba. Esto es muy fuerte. Te lo digo yo a mi tío, a mi prima, a ti, a todo el mundo. Y ya. No quiero sentarme, no quiero. Ya está, es que estoy muy emocionado, no puedo hablar más. El cabezón de oro a la mejor película es para los asesinatos en Azog Street. Datos que aunque los actores han funcionado mejor en CSI y Yecla, pero sin embargo la película ha sido mejor, más votada, Los Asesinatos es mi preferida y gracias a la Academia por votar Los Asesinatos. ¡Bravo! The way the truth.